Persona puede pedir de se va a pedir el amigo de estudio, ¿sí? Puede cumplir, puede pedir de no hacer el tutorial, está en la mano de él. Puede pedir de hacer tefilá, en la mano. Cada persona la mano no es hacer eso. ¿Cómo una persona puede pedir no tener miedo? Al tiro. Miedo, si tiene, tiene. Oh, es cosa muy difícil pedir no tener miedo. No. Ellos vinieron. Enemigos muy fuertes, 31 veces. Es difícil de no tener miedo. ¿Cómo no tener miedo? Si hay miedo, hay miedo. ¿Qué puede hacer? Al tejat, ¿cómo? Al tiru, al tarzo. Entonces, ¿cómo puede pedir persona no tener miedo? Entonces la respuesta es, no de nosotros, no mío, de la psicta. Él dice la psicta así, si una persona fortalece con Torah, fortalece con mitzvot, fortalece con ma'asim tovim, fortalece con derech eretz, esa persona va a tener miedo. ¿Es como vacuna contra el miedo? Sí. Porque la persona se siente bien con la Torah. Fuerte con la mitzvot, fuerte con el ma'asim tovim, fuerte con derech eretz. Entonces, esta persona no tiene miedo. ¿Cómo es eso? פרק למדלף פסוק וו. הפסיקתא זה ביותר בעלי שם. ודאי, כמו שתזכריתו, פחדו בציון חטאים. ושוצא נותן לפקדוס. אין מה לפחד. נותן למידו. כמו לרבע. אז קונסכו קונטרה miedo, es esta forma.
Hay veces, hay personas. Jesús pregunta preguntas. ¿Por qué Boreolam hizo así? Esta persona sufrir, tiene problemas, tiene, no tiene panza bien, todo eso así. Jesús tiene preguntas. Normal. ¿Por qué Boreolam así hizo? ¿Jesús tiene razón o no tiene razón? No tiene razón. No, 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 no tiene razón. Porque la Torah. No se sabe, lo preguntó. No, pero la Torah está dicho muchas veces que el que no cumple la Torah Mitzvot se mete en problemas. Entonces, cuando una persona tiene problemas, tiene que revisar. Entonces, no es. Puede reclamar, pero ¿qué reclamación está haciendo? No tiene lógica. Si la Torah muchas veces dice que no hace lo correcto, lo que. ¿En dónde se está metiendo la persona? Esta respuesta de Pinchas yo escuché muchas veces. El Rab siempre dice que. ¿Quién? El Rab. Sí. Siempre dice de que el Shanash Shishit, cuando dice Manohar, es algo normal, es algo natural. Por el ángel que la persona se despierta, que se preocupe, ¿no? Si está a ver qué pasa. Entonces, a lo mejor también una persona que pregunta por qué se le va mal o algo así, no es una queja, es nada más como a lo mejor una introspección para ver cómo está él. No, manojar es pregunta natural, pregunta lógica. Seguro tiene razón de preguntar. Hay que buscar sus acciones, hay que preguntarse por qué me llegó esto para poderlo mejorar. Ah, este bonito. ¿Están bien esa manoja? Ese manoja es correcto. No, yo a mi atención era queja. No, queja no. Reclamar, no. Quejas, no. Reclamar, esta palabra. ¿Qué quiere decir la palabra reclamar, Javier de Mordecai? Queja. ¿Qué quiere decir queja? Litlonen. Esta palabra. Entonces yo voy a contar a ustedes. ¿Qué se pasó con la pasada? Ahorita yo voy a contar a ustedes una historia. Es verdad, no. Hace shayer. No es mashal, es verdad. No mashal, no cuento, no. La cosa pasó así. Era una. Un bajur estudia en Jerusalén. Él era especial. No como. De todos lados especial. Sabe estudiar muy bueno. Midot, Derech Eretz. Con amigos, buenas relaciones, social, era una persona social, no tenía ningún defecto, casi era una persona completo, es como el muslim, íntegro, ¿ah? Íntegro, íntegro, ¿qué quiere decir íntegro? Shalem, que no le falta nada, sí, así era este muchacho. Se fue a Jerusalén para estudiar una yeshiva. ¿Qué pasó? Todos los yeshivot, los mejores de Jerusalén, hicieron lucha para recibirlo. Cada uno con otro,
Usted sabe, hay veces cuando tiene fama como este grupo, todos querían ayudar a la yeshiva mucho. Está bien, hasta el final la yeshiva, uno de los mejores de Jerusalén, tenía mérito de él en toda la yeshiva. Cuando empezó la yeshiva, vieron que bajur bueno es, los jabrutos son mejores del mundo. Los amajajamim de la yeshiva, amigos de él. Todos bajurim de la yeshiva, quería él más de otros. Entonces, el asunto es, ¿qué va a pasar con los meque? ¿Qué pasa con el tiempo? Necesita casar. ¿Sabía usted? Llegó a una edad normal, todos cuando empecé a casar. ¿Está bien? Casar necesita casar. Los papás de él sabían quién es él. De nuevo, simple. Buscaron una novia. Al nivel. Más o menos, no igual como él, no es fácil llevarlo cerca. Encontraron una de todos en el seminario, hablaron bien sobre ella. Los maestras de ella, la directora y todos dijeron mejor de todos el seminario. ¿Cómo dice en español, Juan Credi, mejor del seminario? La mejor. ¿Está bien? Salieron. Vieron, uno dio cuenta de la otra, es especial. No pasa mucho tiempo, después, 4, 5, 6 salidas, los dos quieren uno a otro, ve, solamente para decir que necesita hacer la compromiso. ¿Cómo dice en español el compromiso? Compromiso. Entonces, diabad, compromiso, está bien. Así pasó. Compromiso. Antes de tomar decisión de la compromiso, que día y todo así, ella dijo a él, yo necesito decir a usted la verdad. Casi el corazón de él salió. ¿Qué verdad? ¿Hasta ahorita mentira? Él dijo, sí, está bien, diga, ¿qué le pasó? Él dijo, usted preguntó, como son en esa era de costumbre, preguntar sobre la persona, cómo era, referencias, todo. Referencias. ¿Cómo? Referencias. ¿Qué quiere decir? Porque usted dice, preguntar cómo es, que, cómo lo recomiendan. Cómo... Bien, digo. ¿Y qué dijeron? Él ya sabía. Todos hablaban bien sobre ella. Él dijo, sí, todos hablaron bien y todos. Ella dijo, pues yo necesito decir una cosa. Casi seguro de nadie no dijo usted nada. Ni a su papá. Bueno, es cosa chiquita. Él tenía miedo. ¿Qué puede ser? Ella dijo, es verdad. ¿Hamjabas, te da a mi amor? ¿O no? No. ¿Vos te sé por qué? ¿Te 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 sé por אתה שמע, אתה לא מכיר את הסיפור? אז כדאי שישמע. אל דיחוס, תבין, דיגה, כרגע חסוך. כואנדו זאת תניה דוסי אניוס, זו אינה אסקולה, זו אפיסו בחר. בחר? בחר זה רוחניות, איך אומרים? כמו זה שאין אספניות? ניבל אספיריטואל. מה? Bajar de nivel espiritual. Lo dijo el Jajam Penjos.
¿Qué es? Bajar de espíritu. Diga usted, no me gusta no, mandar a otro. Eso es jodido. Tiene miedo a hablar. ¿Por qué usted dice este? Anabado. ¿Ah? Anabado. No sé si es anabado o orgullo. No quiere perder la fuerza de hablar. ¿Está bien? Ella empezó a bajar, ella dijo la verdad. Bajar. La escuela, sacaron de la escuela. ¿La expulsaron de la escuela? Sí. Ya salió de la escuela, porque no puede, ellos no lo aceptan. Yo bajaba fuera de la escuela, ¿cuánto? 11 meses. Muy bajo, afuera de la normal. Pero después de 11 meses pasó una cosa, y yo vio hasta dónde yo llegó. Empezó a irse de Shiva, bien. Cambiamos, la bajada era en Bnei Brak. Mi papá cambiaron la Yerushalayim, metieron a mí, empezó yo mejorar, metieron a mí la escuela, el seminario mejor de Yerushalayim, y ahí yo empecé a tener con nombre así, que ahorita estoy escuchando, yo es muy, muy, muy buena, y todo así, era de. Después de pasar a este casi 12 meses mal, pero ahorita es eso. Yo no quería que usted lo pensara de toda su vida, era igual. Y yo voy a decir la verdad, después de yo hice Teshuvá, yo era mejor mucho de antes. Mucho fuerte, mucha fuerza, mucho todo. Así pasó, hasta ahorita está todos bien. Ahorita si usted necesita checar el asunto, debe saber qué quiere o no quiere. Él dijo, yo voy a checar, Él, cuando llegó a la casa, no quería decir nada a los padres, pero era casi loco. Él pensó de él, tomó a lo mejor una mujer de 12 años, así salió, hasta fuera de la escuela. ¿Cómo? Ese no para él. Él siempre era mejor. No sabía qué hacer. Te quita si Fulheim. No sabía qué hacer. ¿Cómo va a seguir? Otro lado quería igual conocer ese compromiso era. En otro lado no quiere esas cosas raras. Así quién sabe, una mujer, Barat Yeshuvá, no sé. No sabía qué hacer, pensó. Hasta entró a la cabeza de él una idea buena. Él dijo, ese no pasó mucho tiempo, este asunto. Él dijo, yo tengo que resolverlo. Va a preguntar el Jajam, a Rav Shteneman, que era Gdol Hador. Así él dijo. Se fue a Rav Shteneman, recibió. Dijo, yo tengo un problema muy fuerte, muy grave. Yo quiero el consejo. Dijo, ¿qué es el problema? Yo voy a decir con toda su humildad que yo tengo. Yo era de los mejores de la yeshiva, de los mejores. En el estudio, en el Hachamayim, en Amidot, en Derech Eretz, con amigos, de lo mejores. Y yo consiguió una novia para casar. Igual, yo pienso, es igual. Pero ayer ella contó a mí qué pasó con ella. Yo no quiero casar. Hay Edith a mejores. Hay mediano, hay Ziburit, que es el más bajo. Yo pienso, Edith.
Aquí es, si ella pasó así, quiere decir, o benonit o ziburit. No, sentir de... está mal. ¿Cómo puede ser? Yo me casar con una... este nivel. No, no es para mí, está mal. Yo no... yo pienso de... es, yo no sabía, ella no, nadie nos dijo a nosotros que era muchos años antes, porque ni se casa 20, 21. De 12 hasta 21 la gente lo olvidaron. Por ese motivo nadie nos dijo nada. Pero, seguro yo hubiera sabido lo anterior, no, no toca no cercar asunto como ese. Pero ahorita, ¿qué puedo hacer? Yo sentí muy... muy mal todo este asunto. Ahora, Steneman dijo a él, yo quiero de todos recordar bien estas palabras de él. Él dijo, yo voy a decir a usted, usted tiene suerte increíble. De que de usted vino a preguntar a mí sobre ella. Si hubiera al revés, de los papás de ella va a preguntar a mí sobre usted, usted no sabe qué yo va a decir. Yo va a decir de usted la peor del mundo, de no casa con esa persona, persona malo, tiene la cabeza... No terminó. Y otra cosa, yo quiero decir a usted, si usted no toca mi vino, porque yo sospecho si toca mi vino, yo no tomo. Yo no tomo. Ese es ese. Yo no voy a tomar si usted toca mi vino. Pero usted pensar de no hay teshuva. Una persona de pensar de ese tipo, esa forma es cofer. Si toca mi vino, va a ser mal, si no puede tomarlo. Hereje. Usted tiene suerte de no ellos preguntarlo. Si ellos lo preguntan, así yo voy a contestar. Porque la verdad, yo voy a decir la verdad. Una persona de pensar con... que no hay teshuva, que no sirve la teshuva. Que esa persona es la peor del mundo. Usted no, usted no edit, a lo mejor no, el mediano también no, Ziburit también no, peor de Ziburit, más bajo de la baja, persona como usted, no hay nadie como hablar, mejor de no casar, mi opinión es mejor que no casar con ustedes. Una persona de pensar de no hay teshuva, pues es la peor del mundo. Lo puso en su lugar, como debe decir. Sí, contestó a usted. ¿Era serio? Sí, es serio. Serio, serio. Me dijo, hacer mi favor, no toca mi vino. Empezó a llorar, no entiendo qué pasó. Empezó a verlo, a usted, ¿qué? Me dijo, no, usted no cree en la teshuva. Ella, pese a estar persistir, ella dijo, de ahorita es la mejor. Ella misma dijo, mejor de antes. Si era como antes, como siempre, ella no va a llegar a ese nivel de ahorita. Entonces, usted... tenía dudas si casaron, ¿no? Es su suerte de usted vino de preguntarle, no los papás de ella. Esa persona escuchó, dijo gracias a usted, hermano. Y se fue. Todo el camino que se ha pensado. Sí, entonces, según a usted, hermano. Soy como Walker. Yo es menos de Ziburit. Según Arab Steneman, ella más de Edith, porque mejor de antes, mejor de normal. Entonces, seguro necesita casar.
No decir a nadie, avisar en todos lados de nadie, no, no contar esta cita a ningún lugar. Nadie lo copió, como grabó. Así está quedando. Yo quiero seguir la historia, ¿dónde llegó? Se fue a la casa y dijo a los papás, yo quiero comprometer con ella. Su padre no está bien. Si ductó, es bueno y todos. No dijo nada de la cita con él. No, nadie sabe. Ni quiere que sepa. No quiere nadie. Casó con ella. Y ahorita, si usted quiere conocerlo, está en Jerusalén. ¿Qué familia tiene? ¿Qué hijos? Uno mejor de otro. De ellos ahorita vivir. Una pareja, uno de los mejores que existe. ¿Cómo se supo la historia? ¿Cómo se supo la historia? ¿Él la platicó? Pero usted trabaja en la, FBI, no. En la policía secreta. No, no, no. Es una historia muy bonita. FBI, nosotros dicen hoy. Sí. FBI. No, no, quería saber. Es muy feo de preguntar de dónde lo sacó. No, no, no. Pero yo voy a decir usted la raíz, ¿no? No, no, no. Usted, para usted escuchar, con su oído. Usted va a escuchar esa historia, no va a decir usted cómo llegar, si usted quiera, hoy usted va a escuchar la historia, la forma como llegó. ¿Javier Arroz, usted entendió? ¿Cómo entendió? Es muy difícil entender. ¿Ma? Sí. El mundo... Hay cosas que están escritas. Hay Teshuva, nosotros ahí no sé, no. Estamos antes de Rosh Hashanah. La gente está como. Tiene muchos elefantes en la cabeza. Se sabe este, ¿no? Hay personas. Jamilías, otra idea. Están elefantes en la cabeza. ¿De quién va a sacar elefante? Zeba ya lo sentí. Ese muchacho era 100% de él tiene razón. Así pensó. Este para nosotros entendemos ahorita de qué de este Shubá existe en el mundo. Después de persona cambio de la... Hay necesita pruebas de este. Hay grandes de nosotros era Bale Teshuvá. ¿Qué era Rabbi Akiva? Bar Teshuvá. ¿Qué? Más, si también guerra. Rabbi Yochanan ben Zakkai era 40 años comerciante. Después cambió la oficio. Ese Rabbi Yochanan ben Zakkai más grande que existe. Entonces, esta persona que pensó de Bala Teshuvá está defecto, ¿verdad? De, ahora usted me enseñó bien el asunto. Usted es peor de la peor. A frente de ella. Con esa cosa. Y que yo dijo antes, yo voy a decir una cosa. El Jajam Yosef Mordechai dijo, איך אתה אומר תלונה או קובלנה או טרוניה con, ¿cómo dice? Quejarse, reclamar. Más. Yo pregunto si puede reclamar. ¿Por qué Borolam hizo así? ¿O no puede reclamar? ¿Cómo David Ajmoná le está David? Borolam hizo es para bien. Claro. ¿O no? Después de Jacobo, usted es arquitecto. Dígame, ¿puede reclamar contra Boreo Olam o no? Si me tolení, ¿lama que lo usas de? ¿Lama de? ¿Lama de? ¿Es el talón? ¿Lama? ¿Qué me tolení? ¿Más que tú?
והבצורה מתעוננים. גם לא בפרנסה, לא פרנסה. אני פרסונלס, Entonces yo voy a contestar sobre esa pregunta difícil. Esa respuesta yo no escucho nunca en mi vida. A ver, yo pienso de yo después de pensar sobre esta respuesta. De cada uno que quiere negar, le gusta a mí escuchar. La respuesta no escuchó, no vio ningún libro, no escuchó nunca. Es de novedad, novedad para mí. Y yo voy a decir a ustedes, Jam Chabad, si no hay una reacción, díganos. ¿Hay una reacción? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué te quieres escuchar? Yo voy a decir. La historia, esta es cosa para necesitar saber. De hay cosas que persona con el tiempo y veces persona entender cosas que no sabía antes. Madura la persona. ¿Qué? El asunto es así. Era un jajam, no jajam, era persona tzadik, hasid. Ese hasid hizo pozos de agua en la casa. Para gente que venía, tiene sed, puede tomar. ¿Y qué pasó? La hija de él, la novia, salió en la calle para comprar una cosa. Era un poquito lluvia, pero ella no dio cuenta, no cuidado suficiente. El río que era ahí, ella se, cerca del río, el río tomó a ella adentro del lago. Barminal. Jambalas, te hace llamar Shekhet. ¿Quién la embarazó? Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Los todos el mundo de la ciudad se fueron a la familia de la papá, de ella, la persona que hace los pozos, para consolarlo. Hablaron con él, hablaron así. Colma David Ahmad Tabavid. Y dijeron el Gamzu de Tová. Y dijeron, nadie no sabe. Es para que valoramos cómo manejar el mundo. Ubiad con Adam Yachtom. Cada uno firma arriba. Así es la juicio. ¿Qué pasó? Hablaron bien, bonitos, todos. Jajamim entraron para consolar. Pero esa persona quedó la cara de él como mármol. ¿Jacobo sabe qué es mármol? ¿Qué es? Frío, frío. Es muy frío. Frío no mueve nada. No, nada, nada. Como hablaron, no hablaron, igual, igual. No mueve nada. Por lo menos un señal de aceptó, nada. ¿Qué quiere decir? No quiere escuchar nada. ¿Qué puede hacer? Hablaron de este lado, no nada no escuchó. Cada uno puede entender, no necesita explicar por qué. Una novia, de agua, de él hizo favores a todos, famoso con agua. La pregunta no está explicada. Nadie nos ayudó, era la esperación total. Se dieron. ¿Quién entró?
El jajam grande de la ciudad de Pinchas Ben Yair, famoso, vino para consolar. Todos salieron afuera, dieron el permiso para hablar. Pinchas Ben Yair entró. Él dijo, nadie no sabe qué es bueno, qué es malo. Hay veces cosas que pensamos está muy malo, hay veces es al revés. Colma David Ajmena de Tabavid, Gamzu de Tová, Tziduk Adin, dijo todo, habló muy fuerte, bonito, dijo de Neir. A mármol que no mármol, no movió nada. Ay, por lo menos respeto, el jajam grande como dijo de Neir. Mueve poquito, diga una palabra, nada, 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 no quiere escuchar nada. No dijo nada, pero él entendió. Todos que consolar de él, no sirve nada. ¿Te levanta, Javier Simón de Jai? ¿Me levanta? Vino Rabí Yair y el señor este quedó duro como un mármol sin mostrar ningún tipo de expresión ni sentimiento. Y el Rab ahora está diciendo por qué, por el cabo del Rab, tenía que, por lo menos, hacer algo. No, no, te jab, cabo. Salió el Rab Ben Yair y dijo a la gente, todos ahí están. Esta persona, ese hasid famoso de ustedes de esta ciudad, ver, no recibió, no, y es Tziduk Adin. Cada uno está consolado, consolado uno necesita aceptar. Yo dijo él palabras bonitas y todos. Así es, ese hasid de ustedes, ese famoso de ustedes. ¿Quién reclamó? Pinchas Ben Yair. Pinchas Ben Yair reclamó una situación difícil. Dijo, jajam, calma. Escuchar primero la casa. Esa persona toda su vida hizo favores de puestos para igual a la gente. Y a hija de él, una semana, va a casar. ¿Y quién tomó el agua? Está un poquito fuerte. Eso así pasó, no pensaba de esa fácil. ¿Escuchó la pinja de ella así? La cara de él era sorpresa. Era, dijo, yo no entendí. ¿Cómo Borobolam hizo así? Ahorita clama. ¿A Borobolam? ¿Cómo? Si él siempre se favorece con agua, ¿cómo puede ser de, que con agua, de la hija de él va a perder la vida con agua? No puede ser. Así preguntó Borobolam. ¿Cómo Borobolam hizo así? No puede ser. No puede ser que Borobolam. Borobolam hizo así. ¿Cómo puede ser? Si él, a favor de él es agua, ¿va a castigarlo con agua? No puede ser. ¿Ma? ¿Va a meternos? Ahorita el Rebbe vino con quejas. Cuando terminó de hablar, rápido. ¿Quién bajó? ¿Quién bajó? Un ángel de arriba. Cara del ángel como la Pinchas Ben Yair. Y se fue al río y agarró la hija de esa persona, salvó la vida y regresó. Y se, todas las vidas rumores de Baruch Hashem, no pasa nada, es el video. Algunos dicen de así pasó, algunos dicen de otra forma, pero... ¿Qué pasó aquí? Él, cuando la persona no quiere recibir ningún consolarlo, así no lo quiere recibir, el jajam me lo cuenta él. ¿Cómo esa persona, ese es Hasid,
no sabe cuándo le toma, no sabe de por la más necesita aceptar. Así vino con quejas. Ahorita no entendí eso. Usted vino con... Ahorita, ¿qué usted hizo? Él vino con queja. ¿Cómo puede ser? Usted queja contra él, usted mismo queja. Usted dijo, ¿cómo por la visto así? Así, enojo. ¿Cómo usted? Usted mismo ahorita dijo de no. Por ahora que hace es bueno, ¿por qué vino con queja? Uy, picoto. Bueno, ¿qué os venga ahí? ¿Qué? 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 La respuesta es tremenda. ¿Qué es tremenda? Depende de quién es usted. Si usted es persona normal, si usted normal, por lo menos normal. Mida que le grita, cada uno su nivel. Usted, si tiene preguntas, seguro. De Bororán tiene 100 respuestas. No, no hay problema de nada. Mejor que no queja. Bororán tiene respuestas. Ahora, si usted es el Pinchas Ben Yair, otro idioma. Si usted es persona como esta persona, este nivel, tiene derecho de al revés. Es cosa buena que usted dice, que venir con reclamar. Entonces, ahorita todos me preguntaron quién es el más venía yo. Yo voy a contar tres historias sobre el más venía yo, para empezar a conocer quién es él. Primero, todos conocen la historia del burro de él. ¿Cuántos burros Jacobo? Shrem, ¿usted conoce de no comer frutas, verduras y trigo si es sin maaser? ¿Usted conoce? ¿Cómo? No. Trajeron cebada, dieron a él sin sacar maaser. ¿No comió? Tres días se va al cabre. No comió el burro. No. Hasta sacaron la maaser, comió. Si el burro se porta así, si el burro sentir si es mi usar o no, ahorita pensás quién es el dueño. No, ese es uno. Segundo. Este Pinchas Ben Yair era una vez el rey ismaelí, árabe, tenía un diamante. El diamante cayó y un sospecha a todos de un ratón tomó el diamante y se fue con él. ¿Ratón? Ratón, grande. La cajó todo balado. Vino el rey a Pinchas Ben Yair. Dijo, ve ese diamante muy caro. Yo sé, no tengo duda. Usted puede arreglar los problemas. Pinchas Ben Yair dijo, sí, pero no mucho tiempo. En 3 minutos arreglamos. Yo sabía, así pasa. Pinchas Ben Yair llamó a todos los ratones de venir. Todos los ratones de la ciudad llegaron. Él vio un ratón camina un poquito chueco. Gordo. Dijo, este ratón es. Habló el Pinchas Ben Yair con ratón. Saca la diamante, necesita regresar al rey. Él sacó el ratón. A mí, a sorpresa, ¿cómo el rey sabía, el rey árabe? ¿Cómo sabía de que el rey puede hacer así? Era famoso, conocido de la ciudad. Ese era el Pinchas Ben Yair. Ese era el Pinchas Ben Yair. Una vez se fue para estudiar Torah. ¿Qué pasó? El río, ese río era el río peligro. No podemos pasar.
¿Qué dijo el Manuel? Río. Guinay, Guinay. Yo necesito ir para estudiar. En Guinay no hablo. No como va a abrir, hablo. Aquí no hablo nada. Quedó callado. Rápido. Abrió. Pero por lo menos diga una cosa, discutir. Nada, nada, nada. Abrió. Empezó a caminar. Cuando está en la mitad del camino, los alumnos del Rav Ben Yair llamaron, jajam, 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 nosotros también queremos pasar. ¿Puede pasar o en peligro? No pasar nosotros, ¿qué pasó con Paró? ¿Puede pasar o no? Contestó el Rav Ben Yair, sí, pero con condición. Si cada uno de los alumnos de nunca no ofendió, no, con respeto. No, insultó. ¿Sabe qué es insultó, Javier Samuel de Jaez? ¿Qué quiere decir? De Jaref. ¿Ma? De Jaref. No. Básico. Exagerar. Más suave. El libre. Ofendió. El bon. Ofender. Lo voy a hacer. Oh, Jaref, de tal vida. Eso no insultó a ninguna persona toda esa vida. Puede pasar. Si uno, una vez, ofendió a alguien. Ofendió a uno, no puede pasar. Aunque haya hecho teshuva. Peligro. ¿Ma? Si ya hizo teshuva. No, no habló sobre teshuva. Así. Jam, Jabás. La pija de él mismo insultó a una persona. Si él insultó, no puede pasar. No puede pasar. Una persona te insultó una vez a otro, no puede pasar. Prueba de que nunca insultó. ¿Qué persona es el que no ofendió? No ofendió. Toda su vida no ofendió ninguno. No natural de nada, pero también no natural. ¿Cuántas personas Hashmuel usted conoce, sus amigos, sus rabinos, como quiere, después de hablar con otones? ¿Usted conoce? ¿También bien? ¿Quién usted conoce? ¿Usted ve cómo se porta él? Todo es esto, él no tiene nada, así, todos... Ah, no es de natural, entonces sobrenatural, pero el se importa con él. Igual, igual. Entonces, esta es la respuesta. Depende de qué es su nivel. Si usted nivel de Pinchas Ben Yair, puede reclamar. ¿Puede? Estamos en el nivel de la Biblia de Pinchas Ben Yair, no podemos reclamar. ¿Sí, ma? Si no estamos en el nivel. No, pero si estamos. No digan no, diga que sí. Si estamos en el nivel de Jonel, ma, puede reclamar, sí. Puede. Voy a hablar con una persona que se porta en esa forma tiene derecho también a decir por qué por una misma. Si usted mismo está poquito menos de Jonel Ben Yair, ¿qué quiere usted? Primero reclamar sobre usted, después el otro. קשור את עצמך, ואחר קשור את אחרים. כואנדו רפינחס בן יאיר ונירו דוס פרסונס, ידחרו לקסה דאל שני שאים של סבדה, הביאו דונדיה דוס טרס דיאס נובינירו, כאיסו, סמברו, אין הקמפו דאל, הקמפו גרנדה, ודספוס קרסיו, דספוס קוסצ'ו, guardarlo. Y cuando llegaron, bodegas completo era de cebada. Y dijo a ellos, ellos vinieron, ¿usted pasa? Sí, sí, seguro. Ahora necesita venir con muchos camellos y muchos burros para tomar todo. ¿Cuántas personas están con eso si se portan de esa forma, Jamelia Sevi? Uno que se porta así, puede reclamar por Borola. Puede decirlo por qué. Depende de quién es usted. Un cristiano, les voy a decir ahorita una cosa fuerte. Un cristiano tiene razón. Pero vamos a hacer caso. Un cristiano tiene razón.
o se comporta. ¿Quién era una famosa, famosa? Rabbi Eliezer HaGadol. Cuando dijo de la algaroba, se arranque. ¿Camina? Caminó. Las paredes se inclinan. ¿El agua? Con arriba. Sí. También. Las paredes de la Beit HaMidrash también inclinó. A ver, ¿qué dice el Gemara? Sobre los Shamaimi. No tiene razón. ¿Cómo sabe Eliezer? Siempre va a tener razón. Ahora está remando, cabrón. ¿Quién? Esta pregunta. Cuando la persona pregunta, ¿por qué por ahora me hizo así? Necesita decir al Señor. Vamos a checar usted primero. Si usted es la pieza de Beniair. Puede reclamar. Oh, vamos a hacer descuento. La mitad de la pieza de Beniair. Aceptamos. Pero si usted no llegó al 10% de la pieza de Beniair, mejor que. No reclamar nada. Hay veces personas tienen que. Quejas, necesitas saber, depende de quién es usted. ¿Usted merece de hablar o usted no tiene nivel para hablar? ¿Me vienen? ¿Mi? ואני שמתי לב, ואני אגיד לך עכשיו דברים חמורים. מי בא בטענות? שמתי לב, מי שיש נגדו מלא טענות. מישהו שהוא בעייתי הוא. אז הוא זורק את הכל, מחפש קורבן את הקדוש ברוך הוא. בר מינס. אתה מבין, זה ככה זה. מי שבא בטענות זה סימן עליו מי הוא. אם אתה אדם גדול כמו הרבה חד בן העיר, יש לך את הזכות. אדם כזה כן מותר לו, אבל כזה רמה. אבל אתה, אם אתה, מי אתה? כשאתה ואתה, אתה בדרך כלל אלו אנשים שבאים לטענות נגד הקדוש ברוך הוא, הם בעצמם יש להם קופה מלאה שרצים. הם, יש להם מלא מלא טענות נגדה. אתה לא יכול להאמין כמה שהם בעייתים. אבל זהו, אז עכשיו יש לנו צירוץ הזה. כשבא מישהו, בא לך בטענות, אתה צריך לשאול אותו, אתה על פרחס בן יאיר או לא? אם הוא אומר על עצמו של פרחס בן יאיר, אתה שותק. יש לו טענות, הוא צודק. פרחס בן יאיר באמת טענה, מה עשו לו? הצילו אותה, זה היה גזרה, כן היה גזרה שהיא תהיה, רק מה? כיוון שפרחס בן יאיר אומר טענה, איתו לא מתנהגים ככה, איתו שומעים כל מה שהוא אומר. בן אדם כמוהו, זה יחס אחר. וזה צודק, עכשיו תגידו, זה צודק? בטח צודק. Una persona como él, de ningún... Toda esa vida de él no ofendió nada. Una persona como él, ¿cómo se portó con la pérdida? Sobrenatural. Esa persona no merece de acuerdo con lo que va a hacerlo. De contestarlo, cambiar todo. De él está... Tranquilo. Acuerdo con lo que está aquí, madam, como chú. Mida que negra, mida. Cada uno con su nivel. Caja que lo que va a hacer, madam. Y no me da mucha verdad de... מה צריכים לדעת? שיש תשובה בעולם. עכשיו, זה היה חידוש גדול שאמרתי קודם, שיש תשובה בעולם. צריכים להאמין בזה. כמו הרב שטיינמן הבין שמי שלא מאמין בזה הוא אפיקורוס. היין שלו יש לו בעיה. אם הוא נוגע ביין זה בעיה. למה הוא לא מאמין בדבר כזה? כי יש תשובה קצובה. אדם צריך לדעת שיש תשובה ואנשים עשו תשובות. והגיעו הרבה למעלות, הרבה יותר מעלות מאשר אדם רגיל. רבי חנניה בן הקשה. שם, אמר, עושה הקדוש ברוך הוא, זה זה זה. רבי רבי נהיה, זה מה שאני אמר.